pausita y este relax que nos trae Ten Estilo con Carla Rodríguez para ver en qué anda el mundo de la moda y las famosas que van marcando la tendencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, sí, bueno, no nos estamos, cruzábamos. Acá estamos. Bueno, vamos a arrancar con Tini Stoessel, ¿te sí, parece? A ver. Bueno, Tini Stoessel es una de las cantantes más famosas de la Argentina, proyectada a nivel internacional. No tiene que hacer falta que la presente sí, no, siquiera. No, es... Vos sabés que ella tiene un look muy especial, es una gran influencer. Vos sabés que... ella usa mucho, por ejemplo, las hebillas, viste, en sus peinados. O en el 22 usa unos aros espectaculares también que se viralizaron muchísimo y se vendieron, viste, cuando mira, las influencers, suele suceder eso. O sea, se ponen algo y enseguida se agotan las tiendas, ¿no? Pasa con las integrantes de la realeza, que viste que parece que compran algo en, no sé, en Top Shop o en alguna tienda así, económica, y después también la... Bueno, con Tini pasa lo mismo. Y te cuento que esta nota vamos a contar cómo se viste Tini arriba del escenario, que le gustan mucho los colores fuertes, es mucho show, mucho brillo. Trabaja mucho con telas muy que flexibles por el tema de la comodidad. Ella se mueve mucho, entonces necesita mucha flexibilidad en las telas. Es como mucho impacto busca para el escenario. Para la red carpet le gustan mucho los vestidos con las espaldas al aire, los tacos altos, las sandalias con tiras muy finitas. La estilista de ella nos cuenta absolutamente todo. Mirá qué bueno. Si te gusta... Aparte cuando vos la ves así, tranqui, es como muy sencilla y de pronto se pone un vestido y es una fan fatal. Ese es su look como para su vida cotidiana, donde le gustan mucho las zapatillas, los top cortitos, que se llaman crop top, y los jeans. Son los fanáticos, digamos, son los ítems fanáticos que tiene Tini Stoessel, que como te decía, es una gran referente, especialmente para las adolescentes. Para las más chicas. ¿No? Y bueno, y hablando de adolescentes, sí, vamos a pasar a otra adolescente. A ver. A la hija del medio de Máxima y Guillermo de Holanda, se llama Alexia. La semana pasada hablamos mucho de Catalina Amalia, sí, que fue la revelación con sus transparencias cuando hubo una foto oficial de la familia. Bueno, y ahora nos detuvimos en Alexia, que es la hija de 14 años de Máxima y Guillermo. Es una gran instagramer. Mirá vos, la niña. ¿Y la dejan? Porque no sé cómo son las pautas ahí en la realeza. Bueno, según lo que leí, tanto Máxima como Guillermo dejan que sus hijas tengan una vida de adolescente común y corriente, o sea, que las dejan usar redes sociales. Pero esto que la red social esta, la descubrieron los periodistas. Ajá. ¿Sabes cómo lo descubrieron? Porque ella va posteando distintos looks en esta cuenta de Instagram que tiene, y muchas veces estos looks son los que ella lleva a actos oficiales, acompañando a sus padres, o los que llevó al cumpleaños de su abuela. Entonces, los periodistas que investigan a las chicas de la realeza todo el tiempo, especialmente a las que están en la mira, acá ves, por ejemplo, este look ella lo llevó a uno de sus actos oficiales. Entonces, se dieron cuenta que este Instagram lo maneja Alexia, que le encanta la moda. Tiene una frase de Coco Chanel que dice: yo no soy la, yo hago la moda, no soy la moda, ahí en el Instagram. Así que fue un tema, digamos, de paparazzi que la siguen todo el tiempo por sus looks, y también de la prensa especializada en moda, que se dio cuenta que ella le gusta mucho. Ahora dicen que es la más parecida a su mamá, a Máxima. Comparte también como su hermana la pasión por los colores fuertes. Y vos sabés que todavía no se la ha visto con tacos altos, como si pasa con su hermana, que ya es una chica de 15 años. Todavía no se le ha permitido. Le gusta mucho cambia mucho su look de pelo. El pelo recogido, el pelo suelto. Bueno, un poco como Máxima también, que tiene muchos cambios de look. Así que bueno, así que bueno, está en la mira. Niña está bien. Bueno, no, está bien que pueda hacer las cosas que hacen las chicas de ciudad. ¿Es una cuenta cerrada o es una cuenta como oculta con otro nombre? Es una cuenta cerrada. Cada uno de los posteos tiene como 700, 800 likes, pero bueno, las seguirán sus compañeros de colegio, claro, bueno, los que están descubriendo. Ella te tiene que autorizar entrar. Vamos a ver si logramos con Ten Estilo que a nos ver autorice. Si te autoriza, sí, así vemos todos los looks. Sí. Y bueno, ahora pasamos a Kate Moss, que bueno, es una supermodelo muy conocida, tiene 45 años, atraviesa un gran momento de su carrera, es la tapa de la revista Vogue francesa del mes de agosto. Qué linda que es, por Dios. Es muy linda. Tiene tres campañas en este momento protagonizándola, y esto habla un poco también, ella es una estrella de la moda, pero tiene que ver también con un poco el tema de la inclusión, que la moda no se termina a los 25 años, sino que mujeres que tienen más de 40 años pueden seguir vigentes en el mundo de la moda, más allá de su condición de estrella, por supuesto, que además es una referente. Pero me gusta que la moda apueste a esta inclusión y que la vida no se termina a los 40 ni a los 50, si tal quiera. Cual, nunca, nunca. Kate Moss nos demuestra que la moda realmente acepta que las mujeres que tienen más de 40 años sigan vigentes en el mundo de la moda, protagonizando campañas importantes, como el caso de Alexander McQueen. Y bueno, y la tapa de la revista Vogue, que es su tapa número 21 para el Vogue francés. Bueno, lindísimo todo. Todo en tn.com.ar/estilo. Hay eso y mucho más, ¿eh? Exactamente, gracias, Paula. Con toda la gente de Ten Estilo, gracias. Seguimos.